¿Queréis saber lo que hace Pato Silva cuando no tiene internet? Porque no puede estar con las redes sociales cuando llega. Pues mira, está ahí. Trabajando. Ayudando a los mecánicos. Te aburres, ¿no? Qué desesperación no tener internet, por favor. Por cierto, me preguntaron ayer, ¿sabes por qué Pato Silva, lo llaman Pato Silva? Digo... Pato casero. Es el pato casero, el pato que le anda por las casas, en las granjas, va caminando y va haciendo caca. Eso ya contamos la anécdota. Yo no lo sabía, te lo juro. Llevo 4 años conociéndote y todavía no lo sabía. No, es por Patricio y es por eso, porque hacía muchas macanas cuando era chico y en Argentina se dice deja de ser macana o deja de ser cagada. Como yo hacía muchas cagadas, dijeron, ah, es como un pato casero, hace cagada cada rato. Pero ya no las haces, hay que cambiarte el nombre ya. Ahora ya eres. A los 50 años, ¿eres el nombre? Ya eres una vintera. ¿Y usted por qué te dicen el chiqui? ¿Porque era chiquito cuando era chico? ¿Y ahora? ¿O porque tienes que chiquito? Ah, bueno. Touché. Ah, touché. Lo que se plantea. Lo que se plantea acá es chiquilín porque era un niño muy pequeño o chiquilín porque tiene la oreja muy pequeña. ¿Cómo es? Ah, está.